opina de los movimientos para legalizar la marihuana? Depende. A mí me parece que si no tiene nada de trasfondo, creo que no lo deberíamos de probar. Si el tema es médico y si eso es quien lo esté impulsando, pudiera ser accesible. Pero si la idea es simplemente aprobar la marihuana porque sí, creo que no. Hoy en las circunstancias en las que nos encontramos no es la idea más genial. ¿Qué cree de la práctica de la prostitución y si esta debería ser regulada? Profesión respetable. ¿Regulada cómo? Debería regularles, decirles a ellas cómo hacer las cosas. Lo que debería pudiera regularse en el ánimo de protegerlas. Muchas de ellas sufren de muchísima violencia. Pero no puedo de alguna forma negar que es una profesión que le trae comida a su familia. Hay que protegerlas como cualquier ciudadano. ¿Considera el aborto como un método de control de natalidad? Yo creo que el aborto no debe ser permitido, la ley así lo establece. Uno debe proteger la vida del ciudadano desde su concepción como abogado, ahí está en el Código Civil y creo que eso es a lo que me atrevo legalmente. ¿Cree que la pena de muerte puede ser una solución contra la inseguridad? No puedo asegurar, porque hay estudios que dicen que pudiera funcionar y otros estudios que dicen que no pudieran funcionar. La pena de muerte está acá, está en las manos del presidente. Y como está en la ley, un presidente pudiera decidir si ejecutarla o no. Me parece que pudiera ser una opción para un presidente dadas las circunstancias de inseguridad que existen. ¿Impulsaría la educación sexual en las escuelas? ¿A nivel de prevención? Uh-huh. Por supuesto, me parece que sí. ¿Qué opina del matrimonio igualitario? Es una decisión privada entre cada quien. Digamos, ahí sí es como respetar las decisiones personales de cada quien. Me parece que cada quien es libre y nosotros no estamos aquí para juzgarlos. ¿Y por último, hubo genocidio? En ese caso, yo creo que como abogado y notario sería muy arriesgado de mi parte emitir un juicio. Yo me sujeto a que los tribunales establezcan. Como parte del proceso, la parte toral son las pruebas. Hoy ese proceso está en tribunales. Serán ellos los que determinarán si hubo genocidio o no. Yo me quedo y soy respetuoso de lo que establecen los tribunales. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.